Queremos agradecer especialmente la asistencia de Carla Quilme Parcasio, veterinaria de la Clínica del Hospital Veterinario de la Universidad de Murcia, siendo profesora colaboradora honoraria de dicha universidad, gran conocedora del festejo de los caballos del vino con su implicación en el mismo durante mucho tiempo. El tema que nos ocupa esta noche es entrenamiento, rendimiento y resultado. Y ya sin más, le paso la palabra a Carla. Yo soy veterinaria y la verdad es que soy muy admiradora de la fiesta. Soy veterinaria de caballos desde que acabé la carrera, o sea, son 17 años ejerciendo y viniendo a Caravaca creo que 14. Con lo cual, he tenido la posibilidad de conocer bastante bien un poco cuáles son los problemas que surgen o que pueden surgir en la fiesta a los caballos. Y muchas veces, pues visto desde fuera, no ocurren tantos problemas como la gente se piensa. Entonces, la verdad es que quería un poco mostrar varias cosas con esta charla. Por un lado, con el paso del tiempo he visto cómo a lo largo de la carrera habéis ido mejorando los cronómetros de una manera increíble y muchas veces llega un punto que dices, ya no sé cómo mejorar más, porque es que esto ya es demasiado, ¿no? Que el caballo está cuidado y que el caballo estáis teniendo, pues, básicamente haciendo todo lo que podéis para él, ¿no? Empezaré un poco, bueno, simplemente no me quiero enrollar mucho, yo soy de mucho hablar. Comentando un poco, pues el caballo siempre se ha caracterizado por ser el mejor atleta. No he querido hablar mucho de historia ni nada, pero simplemente que nos quede claro que es un animal que ha sido, no es un depredador, sino que es depredado, es decir, le han querido comer antiguamente, ¿no? En las estepas. Él básicamente es un herbívoro y era alimento para otros animales. Entonces ha desarrollado unas características físicas que otros animales no tienen, entonces por eso es un superatleta y eso es un poco lo que tenemos que identificar y todo eso es lo que tenemos que aprovechar y lo que aprovechan obviamente los entrenadores. Entonces ha desarrollado características de cara a la supervivencia, pues aquí os ponía algunos ejemplos, por ejemplo el pura sangre inglés puede llegar a correr 64 km por hora, un cuarto de milla hasta 88 km por hora, que eso lo comentábamos antes. A veces son un poco más rápidos, pero en las distancias más cortas. Un pura sangre inglés puede ser más rápido, pero en una distancia más larga. Y luego también el tema de la resistencia. Como sabéis, por ejemplo, caballos árabes, pues por el sitio donde han sobrevivido, los desiertos, etc., pues son capaces de trotar hasta 160 km en un solo día sin ningún tipo de problema. En cuanto a la capacidad aeróbica máxima, ¿esto qué quiere decir? Pues me oiréis hablar de esta palabreja. La primera parte de la charla voy a ser un poco técnica y luego ya nos distendemos un poco, pero quiero que sí que salgáis un poco de la charla habiendo aprendido cosas. Entonces, la capacidad aeróbica máxima es la cantidad de oxígeno que puede coger un caballo en el momento de máximo, un caballo o una persona, en el momento de máximo ejercicio, todo el oxígeno que puedes incorporar a tu cuerpo, eso es súper importante. Un caballo, comparándolo con la vaca, de nuevo, que pesaría más o menos lo mismo, aunque es un poco más bajito, tiene una capacidad 2,5 veces más, con lo cual es muchísimo. El volumen sanguíneo, pues tienen un corazón enorme, de grande, de peso y por lo tanto mueven mucho más volumen de sangre y eso también les hace poder ser mucho más capaces. Entonces aquí he puesto una comparación un poco entre un deportista humano y un deportista caballo para que veáis las diferencias en las frecuencias cardíacas, ¿vale? Un caballo en máximo rendimiento o en máximo momento de carrera rondaríamos las 220-230 pulsaciones por minuto. Un humano atleta en máximo rendimiento podría estar sobre 195. Sí que es verdad que un humano parte de 60 y un caballo en momento de estación normal pues parte de 36, de 40, ¿vale? El tema otra vez de la cantidad de volumen de oxígeno que mueven cuando respiran, mucho más por su capacidad pulmonar. También fijaros un poco el peso del corazón, que en este caso pues en un caballo el tamaño que tiene. Y cuando pongo ahí abajo cardiac output, eso es la cantidad de volumen de sangre que están moviendo por minuto. En un caballo hasta 300 litros por minuto y en un humano unos 40 litros por minuto. Entonces, bueno, pues simplemente para intentar interiorizarnos y meternos un poco en cómo ellos son por dentro, ¿no?
podría llegar a desarrollar hasta 20 gramos, es decir, casi duplicar el peso de su corazón solamente en entrenamiento. Y lo mismo pasaría también con el oxígeno inspirado. Podrías, entrenando muy bien, llegar a doblar la cantidad de oxígeno que entra en tus pulmones. ¿Por qué es tan importante la cantidad de oxígeno que entra en tus pulmones? Porque a partir de ahí es donde le das energía a toda tu musculatura y entonces adquieres muchísima capacidad para moverte, etc. He puesto ahí unos ejemplos de dos deportistas olímpicos a los que les midieron y les pesaron el corazón y se vio que efectivamente pues eran mucho más grandes. Y abajo pues unas tablas donde aparecen nombres raros, quizá no conocidos aquí, pero son caballos súper famosos en Estados Unidos, que han sido triples coronas, etcétera, que han ganado varias carreras y se vio que efectivamente sus corazones eran más grandes, sus arterias eran más grandes y todo eso. Y todo eso desarrollado con entrenamiento. Además de todo esto que ya traen los caballos de por sí, pues obviamente para poder mantener este nivel de trabajo y de capacidad, nos tenemos que alimentar, ¿no? Los caballos hay que alimentarlos, porque al final hay que tener primero una energía básica de soporte y a partir de ahí empezar a entrenar. Entonces, ¿cuál es la energía básica del caballo? Los carbohidratos, ¿vale? Un poco como los deportistas, cuando oímos, oye, tiene que comer pasta o cacahuetes o cosas de esas. Pues en los caballos, digamos que, el grano, los carbohidratos es el grano que comen cuando hablamos de avena, cebada, cualquier cereal, y luego el forraje, la hierba. Todos los caballos necesitan comer heno, alfalfa y básicamente muchas veces nos empeñamos en darles paja, pero la paja no es forraje, no tiene mucho alimento. Es verdad que les llena un poco la barriga, les pone un poco panzones, pero ya está, no es un alimento muy... Y luego sí que es verdad que esta energía la podemos complementar con un poco de grasa y con un poco de proteínas. ¿Qué ocurre? ¿Por qué lo he puesto aquí de forma importante? Porque hay veces que igual tenemos un caballo que pensamos que lo que hablamos, pues le estamos dando un montón de paja, lo vemos gordito, lo vemos bien y decimos, jo, es que este caballo no va, no corre, no lo veo bien. Claro, pero es que no le estás dando energía. La energía está muy específica en algunos alimentos y a veces si no desarrollas o si no das ese tipo de alimentación, pues el caballo no va a tener fuelle, ¿no? Para que me entendáis. O otras veces, por ejemplo, también puede pasar que, por ejemplo, dices, jolín, está bien, pero es que no desarrolla músculo. Claro, si no toma proteínas, para tener músculo hay que tomar proteínas. Entonces, pues muchas veces no es que sea causa del caballo o causa del entrenamiento, sino que todo parte primero de la alimentación. Su padre, pues no sé quién era, o su madre no corría, o bueno, tuvo una lesión. Me refiero, es importante cuando uno va a adquirir un caballo o quiere hacer una selección de un caballo, intentar averiguar un poco quiénes son los familiares, no tanto a nivel de libro genealógico, porque nos da igual si es más guapo o más feo, estamos hablando de cara a la carrera, pero sí un poco esa historia familiar del caballo. Y luego específicamente la historia del animal. Igual yo voy a comprar un caballo para la carrera y digo, no, tiene 7 años, espectacular, no sé qué, ¿y dónde ha vivido? ¿Y qué ha comido? ¿Y dónde ha estado? Y me dice, no, es que lleva... Y me entero que lleva 5 años en un box. Obviamente un caballo que está 5 años sin moverse o sin entrenar, aunque sea a un nivel básico, pues el adaptar toda esa musculatura, toda esa capacidad pulmonar y todo lo demás me va a costar mucho más que un caballo que de alguna manera ya se está moviendo, ¿no? Entonces eso es importante. Después os hablo un poco de los exámenes clínicos. Aquí, cuando hablo de cosas básicas, son cosas que podéis hacer vosotros, que las vamos a ver ahora. Y luego ya son cosas más de tipo veterinarias que están bien que una vez que uno adquiere un caballo, o antes de adquirirlo, yo lo recomiendo, pues poder ver si hay algún tipo de patología que pueda interferir en el tema del rendimiento, ¿vale? He puesto cojera, respiratorio y problemas cardíacos, porque cuando a mí me llega, bueno, esto hay un montón de estudios, que cuando uno dice que tiene un caballo con bajo rendimiento, nosotros vemos muchos caballos de salto sobre todo, se delimita que un 50% de las bajadas de rendimiento en caballos son por cojeras, un 30% son problemas respiratorios y un 20% son problemas cardíacos. Entonces, me refiero, es un poco como los puntos claves en los caballos de deporte. Luego, el tema de pruebas de ejercicio, que pues establecerte un test y a partir de ahí ir trabajando sobre esas pruebas o sobre ese test. Y luego, sobre todo, medir una serie de parámetros. En esto siempre me oiréis hablar mucho de ser objetivo, porque al final las cosas no se puede decir esto va mejor o va peor. No, hay que medirlas.
Y si no cogemos cosas cuantificables y objetivas, no podemos decir si el caballo va mejor o va peor. Y luego ya pues evaluarlo después del ejercicio. Estos son los exámenes que creo que podéis hacer vosotros. O sea, que he puesto aquí un poco las cosas más vitales. Sí que es verdad que luego yo al final de la charla os cuento sobre las nuevas tecnologías y cosas que hay así, pero esto nadie tiene que tener ninguna nueva tecnología para hacer esto en su caballo. Y por un lado, pues veréis que he puesto esos hollares ahí, que sería pues contar la respiración de un caballo. Es decir, tú coges un cronómetro y cuentas un minuto, cuántas respiraciones por minuto tienen. Los caballos tienen entre 8 y 12. Si tu caballo en reposo está normal y tiene 32, algo le pasa. O sea, no es que esté entrenando mal o que no haya podido subir la cuesta. No, es que en reposo tiene 32. El caballo le pasa algo. No sé lo qué, pero algo le pasa. Entonces, a partir de ahí hay que empezar a investigar. Uno tiene que partir de parámetros normales y a partir de ahí ya empezar a entrenar. El tema de las mucosas, esto que, bueno, lo de levantarle así el labio, los caballos, esa zona es muy rosita. Y tiene que tener, cuando le pones el dedo así para clavar la huella, tiene que tardar en volver a su color rosa aproximadamente entre 2 y 3 segundos. 2 y medio, para ser exactos. Entonces, eso es un parámetro que os está diciendo si el caballo está hidratado o no. Por ejemplo, el día de la fiesta, por la mañana, empezáis muy temprano, empezáis a vestirlo, los caballos sudan, están cansados, pues bueno, dices, jo, pues igual le falta hidratación, o igual le pongo el cubo y no bebe porque está estresado, le puedo poner electrolitos, ¿no? Bueno, pues tranquilamente tú coges y le puedes poner y dices, ostras, tarda 4 segundos, voy a llamar al veterinario que igual el caballo, a ver si está todo bien y vemos cómo podemos solucionarlo, ponerle un poco de suero, lo que sea. Otra cosa, el tema de las pulsaciones de la frecuencia cardíaca. Veréis que nosotros los veterinarios pues lo medimos con fonendoscopio o con estetoscopio, ¿no? Como los médicos. Pero sí que es verdad que los caballos tienen algunos puntos, os he puesto aquí en la zona de la mandíbula y aquí, que son dos arterias, las arterias tienen pulso, entonces son zonas donde pasan muy superficiales. En humana normalmente nos cogemos aquí o nos cogemos aquí, pero en los caballos ahí van un poco más profundas. Entonces normalmente en lo que es la ijada y justo por encima, cerca del ojo, más en el lateral, por ahí pasa una arteria que es muy superficial, te pones tu cronómetro y te lo mides. Lo mismo que antes, si el caballo en reposo está en 52, pues al caballo le pasa algo. Un caballo tiene que tener, estando tranquilo, una media de entre un caballo muy entrenado de carreras, podría llegar a tener 28, pero nuestros caballos aquí de a pie, los normales, más o menos, pues suelen andar entre los 36 y 40 pulsaciones por minuto. Entonces, si tu caballo ya, estando en reposo, tiene 52, hay un problema. Algo le duele. Normalmente, el aumento de la frecuencia cardíaca o el aumento de la frecuencia respiratoria es como nos pasa a nosotros. Tienes fiebre y muchas veces respiras más rápido. La fiebre, por ejemplo, da aumento de la frecuencia respiratoria. El dolor da aumento de la frecuencia respiratoria o la frecuencia cardíaca. Entonces, hay que empezar a buscar. El tema es el pliegue. Normalmente lo hacemos mucho para la deshidratación en los caballos, pero es verdad que es bastante variable. Entonces hay veces que la gente se asusta enseguida y dice, uy, se lo he hecho y tarda un montón. Hay que hacérselo a tu caballo cuando esté normal, que sepas que no esté deshidratado y que está en su cuadra, y luego hacérselo cuando tengas alguna sospecha de control. Porque hay caballos que de normal ya tardan 2-3 segundos y luego tú se lo haces y está deshidratado. No, no está, es que el caballo... Entonces, eso sí que recomiendo que se lo hagáis antes y que los monitoricéis antes. Luego, pues, el tema de las cojeras. Alguien te trota el caballo y dices, lo veo raro, anda raro. Le dices a alguien, me lo trotas, porque muchas veces montado y eso no se aprecia igual. Que te lo troten duro, que te lo troten blando y vas viendo si hay alguna variación. Entonces, son cosas muy sencillas, pero que tú mismo puedes hacer que la salud de tu caballo en reposo esté mejor. Esto sí que ya es más veterinario, que es un poco lo que os comentaba antes de las bajadas de rendimiento, que van asociadas a cojeras, tenéis que llamar a un veterinario. A tema respiratorio, normalmente no tanto de vías bajas, de pulmones, los problemas de bajadas de rendimiento suelen en general estar más asociados, puede coger un catarro y no poder respirar bien, obviamente, pero normalmente hay muchos casos que tienen problemas laríngeos. Esto que veis ahí en el centro es que no me he traído ningún... la zona de ahí arriba que se ve como un agujero, eso pasa a la tráquea, ¿vale? Eso es lo que los veterinarios le llamamos rima glotitis, y por ahí pasa todo el aire a la tráquea. Pues no son muy frecuentes, no es que no sean frecuentes, son más frecuentes de lo que pensamos. Lo que pasa es que, como hablábamos antes, que es un superatleta, no se detecta.
Es decir, a no ser que los sometas a un ejercicio extremo, como pasa a los caballos de carreras, muchas veces pasan desapercibidos. Entonces, empezamos el entrenamiento y pensamos, lo estamos haciendo bien, el caballo realmente está mejorando, le voy a ganar al de allí, lo estoy haciendo mejor, ha mejorado su capacidad física. Muchas veces, si no lo mides, pues no lo sabes, ¿no? Y te puedes hacer ese montón de preguntas y al final te vas a quedar con la duda. Bueno, de forma amateur o hago cualquier deporte o doma salto o simplemente tenga un caballo de paseo. Voy a medirle la frecuencia cardíaca. Hemos hablado antes de cómo medirla. Hay un parámetro importante que es la frecuencia cardíaca máxima que adquiere un caballo. Hablábamos antes del 240, luego lo vais a ver y esa va en rojo. Ahí no tenemos que llegar nunca. Si un caballo llega a 240, estamos empezando o podemos empezar a tener problemas. Entonces, hay cosas que podemos medir. Lo de la velocidad a la que va un caballo, pues le puedes poner un velocímetro y te dice a la velocidad a lo que va. ¿Qué nos interesa de la velocidad? O que esto también se hace mucho en humano. ¿Qué se ha relacionado con la mejora del rendimiento? El V200, V140. ¿Esto qué quiere decir? Que medimos la velocidad cuando las pulsaciones del caballo llegan a 200. Si hay aquí algún runner o alguien que corra o haga maratones y cosas de estas, todo es exactamente lo mismo. Tú mides la velocidad a unas pulsaciones por minuto. ¿Cuál es tu objetivo? Aumentar a esas mismas pulsaciones la velocidad, ¿vale? Y eso te da el rendimiento. Después, el lactato. Esto es un poco más complicado. No es complicado, pero el lactato es un desecho que digamos de la energía. Los músculos cuando trabajan necesitan energía. Llega un momento que esa energía se agota. La energía está en los músculos. Entonces, hablábamos antes que comíamos carbohidratos y esa energía se almacena en el músculo. Me pongo a correr, consumo la energía muscular y tengo que tirar de otras energías del cuerpo. Entonces, muchas veces hay que tirar de grasa, hay que tirar de otros sitios. Y en esos momentos, el organismo empieza a hacer una serie de cosas que genera como una especie de desecho. Ese desecho es el lactato. Muchas veces cuando vamos al gimnasio dices, voy a hacer ejercicio aeróbico para sudar, para perder más calorías, etcétera, etcétera, ¿vale? Pues el V4S nos marca la velocidad, nos marca realmente cuando el caballo llega a un lactato 4. El lactato es un desecho muscular. Entonces, cuando llega a esa cantidad de desecho, quiere decir que vamos a pasar una fase anaeróbica. Es una fase un poco más peligrosa, que no puede estar durante mucho tiempo en el caballo. Entonces, el tener esa medida nos da un valor de seguridad. Es verdad que cuando hagamos el día del entrenamiento me traeré un lactacímetro, como bueno, será subir la cuesta y bajar, eso se mide en sangre, no es tan fácil, es sencillo de medir, pero se mide en la sangre. Muchas veces en el ejercicio que hacéis de la cuesta y los caballos de carrera adquieren un nivel de lactato súper alto, de repente se ponen en 15. Pero baja muy rápido. Si baja muy rápido no hay problema. El problema es cuando se mantiene mucho tiempo alto, porque eso al final se crea como un desecho y es lo que acaba generando calambres, agujetas, cuando hablamos de la enfermedad de lunes en los caballos que han trabajado mucho y bueno, etcétera, etcétera. También lo podemos medir. La frecuencia respiratoria, que os he comentado antes cómo medirla. El consumo de oxígeno, que es eso de todo el oxígeno que se mete, que se mide mediante máscaras, y la temperatura. Estos son todo, son parámetros relativamente sencillos que se pueden medir y nos van a ayudar a decir estoy entrenando mejor o estoy entrenando peor. La frecuencia cardíaca, lo que hemos dicho antes, si aumenta puede haber muchas causas, pero cojera es uno. Si me duele cuando me trotan, los caballos, por ejemplo, lo que hablábamos antes, en reposo están entre 28 y 40 pulsaciones. En paso, máximo, tiene que llegar a 60 pulsaciones. En trote, máximo 120-160. Y en galope largo, máximo unos 220. Entonces, teniendo eso, tú dices, sí, solo he trotado a mi caballo y está en 120. Qué raro, lo veo irregular. Pues seguramente haya cojera, le está doliendo y le sube la cardíaca. Me refiero que todo es un poco como círculo. Si se deshidratan, también lo que os comentaba el día de la fiesta, tú le notas que tiene esto súper, pues dices, en vez de 2,5 segundos, tiene 5 segundos. Venga, voy a tomarle la cardíaca. Se la tomas y dices, ostras, estamos parados aquí esperando y el caballo está en 72. Algo pasa. Algo pasa, me refiero, voy a decir que alguien lo vea, porque aunque esté nervioso, estoy aquí esperando, esto lo tiene en 3 y está en una frecuencia cardíaca de 72 en parado, seguramente estemos en problemas. De la frecuencia
frecuencia cardíaca, ¿no? De todas las cosas que podíamos medir. Si veis ahí el tema del entrenamiento, por ejemplo, esa curva que es más sencilla, nos vamos a centrar un poco en esta. Aquí, ¿cómo mediríamos la frecuencia cardíaca de forma sencilla? Y luego, por ejemplo, realmente, pero bueno, es un poco, en caso de que entres en problemas, pues el veterinario tendría que actuar. Las alteraciones, un poco el significado, lo que hablábamos antes, que tenemos una frecuencia cardíaca submáxima muy alta, o sea, es decir, antes, entonces hay veces que puede estar asociado, eso que pongo ahí abajo, FA, es la fibrilación atrial, y es una patología. Y en este pie, ¿veis cómo baja la cadera al caballo y cómo sube más el corvejón? ¿Vale? Va a cojo el pie derecho. Vale, ese ya es nuestro último caso, que también tenemos un caballo que vemos lo mismo, la velocidad, vemos que está entrenando peor, vemos que la cardíaca le está subiendo.